De caza, de aguardos y recechos. Nos desplazamos hasta Constantina, un pueblo situado en la Sierra de Sevilla, donde podremos practicar una modalidad de caza que cada vez más engancha a los cazadores: las esperas de jabalí. Constantina está situado en plena Sierra Morena. Pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Su castillo, declarado Bien de Interés Cultural en 1985, ha sido reformado y recuperado en la medida de lo posible, terminando en marzo de 2014. Estamos en el mes de febrero. Un mes cinegéticamente hablando un poco de barbecho, ya que la veda está cerrada. Pero aún así, muchos cazadores siguen día a día practicando su afición favorita. Bueno, en esta zona, concretamente, del norte de Sevilla, al ser sierra, hay muchísimo monte, hay fincas con mucho monte, y siempre ha habido jabalíes. Pero yo vengo observando de unos años atrás que se han disparatado, o sea, hay una barbaridad de jabalíes porque ya ni tanta gente en el campo, hay muchas fincas que están semi-abandonadas y se las está comiendo el monte. Entonces, claro, cuanto más monte hay, más maleza hay, pues el jabalí está a sus anchas. Y aquí hay una barbaridad de jabalíes. Vamos, yo he habido veces que me he quedado impresionado de las piaras que he visto y de la cantidad de pistas que se ven. Y claro, hay muchas siembras, hay olivares, por supuesto está la bellota, que es lo fundamental de esta zona, que aquí lo que prima es el cerdo ibérico. Y entonces, claro, cuando tú en una finca tienes una invasión de varias piedras de jabalíes, pues aparte de que destrozan las alambradas, levantan los sembrados, pues le quitan comida al cerdo ibérico, que es lo que mantiene la economía de aquí prácticamente. Estamos en el mes de febrero, claro, en esta zona, además hace poco ha llovido algo, no todo lo que debiera, pero al ser una zona muy buena, porque la verdad es que la calidad de finca aquí es importante, pues hay muchísima comida. Entonces acaba de terminar la montanera en casi todos los sitios ya, y el cochino, pues el jabalí, que con cualquier cosa come, pues la verdad que ahora mismo tiene comida por todos lados. Entonces, a la hora de hacer espera, pues no es una fecha idónea. No, porque los cebaderos no funcionan, o sea, tú no puedes echar de comer porque no acuden. Pueden acudir al cahuetea un poco, un día sí, otro día no, a dar su vuelta, pero no se fijan. Entonces aquí tenemos que buscar los pasos naturales. O sea, tenemos que buscar bañas, gateras, pasos de ellos que tú ya los tienes un poco controlados, que sabes que son sus querencias y sus salidas y entradas, pero de puestos artificiales, digamos, cebándolo, nos podemos olvidar. Entonces yo ahora mismo me gustan mucho las bañas, es una época buena de bañas. Además, ya en esta fecha ya empiezan a alargar los días. Aquí cuando el sol sale pica bastante y ya se ven muchos mosquitos, moscas, pulgas, garrapatas. Ahora es una fecha en la que los insectos empiezan a prosperar y eso me molesta mucho el jabalí. Entonces el jabalí normalmente en esta fecha, en cuanto salen los engames, lo primero que hacen es ir a buscar el agua y el barro, con el objeto de pegarse su baño, de que el barro se le pegue, se le quedan pegados parásitos y la verdad que ellos se quedan en la gloria. Mañana, en cuanto nos levantemos, lo primero que vamos a hacer es ir a pistear, es fundamental. O sea, la espera del jabalí sin pisteo, además hecho por uno mismo, que es lo que gusta, no, no,
no tiene objeto ninguno. O sea, a mí no me gusta que me digan dónde me tengo que poner. A mí me gusta buscar yo el sitio y ponerme yo y saber a lo que me enfrento. Entonces, pues mañana vamos a repasar 3-4 sitios que yo sé que suele haber cochinos y a ver si nos llevamos alguna grata sorpresa y damos con alguna baña que esté en condiciones para podernos poner esa misma noche. O sea, pisteamos por la mañana temprano, vemos lo que hay. Si vemos que hay posibilidad de esperar algún guarro en condiciones, vemos más o menos cómo van a estar los aires y de dónde viene el cochino y ya ubicamos el puesto. Yo no suelo tener puestos fijos, o sea, yo voy según esté el aire, según esté el terreno, según venga el cochino, que siempre no vienen por el mismo sitio, pues ubicamos el puesto normalmente debajo de algún árbol, ya sea un olivo, ya sea un chaparro, un alcornoque, en fin, donde veamos que el sitio sea favorable y ahí nos ponemos directamente. Como bien dice Fernando, a la mañana siguiente nos ponemos en marcha en busca de zonas donde los jabalíes están entrando, ya sean bañas o pasos naturales. Ahora, Javier, vamos a ir a repasar un par de bañas o tres, a pistear, a ver si vemos algo interesante para podernos poner esta noche. Porque ahora en estos meses, como hay todavía muchísima comida, nos tenemos que olvidar de sitios de cebaderos y demás. Tenemos que buscar bañas o algún portillo o algún paso que esté tomado, si algún sembrado, y es la única posibilidad que tenemos. Fernando nos lleva hasta su primer sitio, una baña donde sabe que los jabalíes la tienen tomada. Mira, aquí hay un rascadero y aquí ha habido cochinos. Aquí están las pistas. Aquí tenemos esta baña que está en umbría y entonces le aguanta muchísimo el agua. Y vamos a mirar más detenidamente si ha entrado algún cochino, aunque no veo yo esto, no lo veo claro. Y aquí se ha bañado un guarro. Aquí se ha bañado un guarro, pero yo no veo esto. No lo veo muy tomado, Javi. Seguimos el pisteo, viendo otros pasos naturales. Eso sí es. Esto es de oveja. Me cago en la leche. Esto es de oveja. La tercera localización está en una charca entre un olivar. Vamos a ver. Esta baña, esta noche, la han reventado. Mira cómo está. Mira el barro. Esto es una baña, Tomás. Y lo demás cuento. Mira el baño, mira el barro fresco. Fresco, esto sí que está fresco. Uf, aquí han liado la de Dios. Vamos a ver si vemos alguna huella. Mira la garra. Aquí entra un guarro bueno. Mira la pisa del guarro. Ay, Dios mío. Pues ya no tenemos que ver más nada. Aquí nos ponemos esta noche. Fernando lo tiene claro. Ya tenemos sitio de espera. Son chupones, ¿sabes? Y esto no hacemos bien quitándolo, vamos, aquí no hacemos daño ninguno. Porque tú sabes que cualquier rama te fastidia. Después de camuflar un poco el sitio donde nos pondremos, nos vamos a comer y a esperar a que lleguen las 6 de la tarde, hora en la que nos dispondremos a salir al puesto. Son las 6:30 de la tarde, mientras llegamos, nos colocamos, nos preparamos más o menos a las 7, que es la hora perfecta. Y bueno, a pesar de la temperatura que hace, que todavía estamos a 20 grados, esta mañana estábamos a menos 1 y hemos llegado a los 25, ahora estamos a 19. Pero hay que abrigarse, que en cuanto se pone el sol aquí hace un frío de perro, ni quien aguante. Después ya nos ponemos los monos.
Uf, vamos a matar a otro cochino. Fernando nos enseña su equipo de caza. Con un 30-06, con munición de 180 grain, una bala que es la Remington Corelú, que va fenomenal. Y el visor, un Swarovski, de 4 a 12 por 50. Y le vamos a acoplar al rifle una linterna, que es un maquinón. Las demás las dejamos aquí. Ahora cargaremos el rifle. Me encaro y una vez esté encarado, pulso con el pulgar. No me gusta el adaptador. No me gusta el pulsador. Me gusta hacerlo manualmente. Perfecto. Aquí, aunque estemos en Sevilla, que todo el mundo se cree que en Sevilla estamos con el abanico siempre tocando las palmas, aquí hace un frío de perro. Aquí en esta zona hace muchísimo frío. Bueno, yo personalmente, yo cazo en abierto. O sea, yo no he hecho nunca una espera en un cercón. O sea, o en una, no voy a decir cercón, en una finca mallada. Yo voy aquí a fincas de mi familia, a fincas de ganaderos que me dan permiso, pero todo en abierto. Entonces, claro, la sorpresa es grande. Yo cuando he matado a un guarro grande me he vuelto como loco, porque la verdad que en abierto no es fácil, y además que hay presión cinegética en la zona. Hay mucha gente que son aficionados, y entonces pues, claro, cuando voy a sitio que el ganadero me ruega que le quite algún jabalí, pues sí, pues tengo que matar alguna cochina, tengo que matar algunos marranos, pues tengo que ayudarlo un poco dentro de mis posibilidades. Vamos a ver si tenemos algún lance. Y bueno, pues si no entra una cochina grande y que venga sola, que pues la tiraremos y ya está. Ojalá nos entrase un berraco, pero no es fácil. La tarde va pasando y la oscuridad empieza a tomar el olivar. Después de un par de horas, empezamos a escuchar ruidos en la zona de monte. Un grupo de jabalíes empiezan a bajar a la zona del olivar. Fernando los escucha cerca. Un grupo de varios jabalíes se meten en la charca. Aparentemente no hay ningún macho adulto en el grupo. Nuestro cazador localiza otro jabalí en la zona del rascadero. Fernando no se lo piensa. El campo se queda en silencio. Pues nada, acabamos de tirar un cochino y vamos a sacar el perro. Hemos traído el coche al sitio del puesto y ahora vamos a sacar al perro y vamos a pistearlo. Vamos, el cochino yo creo que está ahí cerca,
pero es un cachorro y vamos a ver si lo vamos poniendo en el tema este. A ver qué pasa, a ver si hay suerte. Vale, vamos a buscarlo, Buffy. Buffy, un cachorro de Jack Terrier con una pasión por la caza como su dueño, coge rápido el rastro de jabalí. Busca. Ahí está el perro. Venga. Bien, Buffito. Venga con él. La espera termina con una gran satisfacción, porque como nos dice Fernando, las hembras también comen. Y hay que hacer una buena gestión. Muy bien. A las 7:15 de la tarde o así nos hemos puesto. Y de momento nada. Ha sido una espera un poco aburrida. Hasta última hora, que además lo normal es que los cochinos entren pronto a las bañas. Pero se ve que no. Entonces, pues ahora mismo no tienen hora. Y a las 10:30, 11:45 hemos sentido un zorro. El zorro ha salido corriendo, indicativo de que normalmente vienen cochinos y les temen. Y bueno, no ha entrado este pedazo de guarra, que es grandísima, sola, claro, a una distancia de unos 50, 60 metros, y a esa distancia, pues la verdad es que no hemos podido valorar bien y la hemos abatido. De tal manera, en esta finca hay muchísimas siembras y la tienen destrozada. Entonces hemos hecho también un poco de caza selectiva, porque hay muchos jabalíes aquí, Y algunos hay que quitar. Así que, bueno, ha sido fructífera. A última hora ha sido emocionante porque hemos estado escuchándola más de media hora. Ha tardado muchísimo en entrar. Después por la izquierda teníamos otro que no nos daba la cara. Y al final ya, como la teníamos delante, pues hemos aprovechado el momento y hemos culminado el lance. Y con el perro hemos dado de momento con ella. Vamos, la cochina se ha quedado prácticamente en el tiro. Tengo un amigo, también un apasionado de las esperas, mi amigo Sergio Bona, que es de Valencia, que lo conocí a través de un grupo de aguardistas, y la verdad es que hemos hecho una buena liga, y me ha dicho que por qué en abril, a primeros de abril, cuando empiecen los corsos, que me vaya a Zaragoza, que tienen un coto bueno, y la verdad es que voy a probar, voy a ver si me gusta a mí el resecho de... Porque al que le gusta la cacería, le gusta toda la cacería, lo malo es probarla. Entonces ya cojo un vicio que... Y este año, si Dios quiere, pues voy a aprovechar la invitación de mi amigo Sergio y me voy a ir a Zaragoza con él unos días a ver si soy capaz de tirar un corsito, a ver si hay suerte. Cambiamos de tercio y nos desplazamos hasta Purujosa, metidos ya en el mes de abril, donde Fernando conocerá por primera vez lo que es un rececho de corzo. Tener la suerte de poder recechar el duende del bosque es cada vez más común entre los cazadores. Su gran expansión por toda la península hace que cada vez sean más los cazadores que se animen a probar su caza, en la que podemos decir sin ninguna duda que es una de las más bonitas cinegéticamente hablando. Su inteligencia, sus hábitos y su trofeo hacen que quien prueba esta caza quede enganchado a ella para toda la vida. Pues aquí estamos ya descompuestos, nerviosos, esperando que venga el amigo Sergio, que es nuestro guía, que es el que conoce esta zona, y deseando que pare un poco de llover y salir en busca de los duendes. A ver qué pasa, a ver si tenemos suerte. Bueno, estamos en Purujosa, aquí en la provincia de Zaragoza, y vamos a cazar esta mañana, que aunque ha salido muy lluviosa, vamos a cazar con un amigo que ha venido desde Sevilla, un buen amigo, y nada, es la primera vez que viene por esta zona y quiero que cace un corzo, pues un corzo bonito y que se vaya muy contento para su tierra. Es la primera vez que viene y espero que venga otra vez.
La idea es de cazar con, sobre todo con un amigo. Con un amigo que viene a disfrutar, a pasar un día, ya te digo, a pasar un día bueno y sin grandes ostentaciones, ni intentar matar un bicho muy grande, sino pasar un día bueno, que sea un lance bonito, porque es, al final es lo que más, lo que vamos buscando todos y sobre todo pasar un buen día con un amigo y que el hombre cuando quiera venir y quiera, aquí tiene su casa para poder venir cuando quiera. Está el día un poco malo, está lloviendo algo, pero bueno, parece ser que va a cortar el agua y a ver si le da los corzos por salir y hacemos un resecho bonito. Yo creo que sí, ¿no? Ahora las previsiones. Yo creo que sí, que no tiene pinta de llover mucho, ¿verdad? No. Mucha la niebla. De camino al cazadero y todavía con la lluvia apretando fuerte, podemos ver varios corzos jóvenes que todavía no han terminado de tirar la borra. Ya casi con la lluvia a punto de parar y sabiendo que la hora es buena para ver corzos, Sergio lleva a Fernando a una zona donde rara vez no ve algún grupo con algún macho adulto. Hay tal cantidad de corzos aquí en esta zona que nos ladraban por todos sitios y me he quedado impresionado del oído y de la vista que tienen estos animales. Son súper listos, es súper complicado, vamos. Son hermanos. Pasados unos minutos, empezamos a ver gran cantidad de corzos por todos lados. Allá se ven dos, pero creo que son hembras. Es aquí ya, esperarlos aquí. Lo vamos a ver salir por aquí abajo. Voy a sumarme yo ahí a ver si hay alguno. Quédate aquí, que no te dé el agua. Ayuda. Tiempo malo, tiempo malo, pero bueno, esto es lo que hay, la caza es así, o sea, la caza no es matar, la caza es lo que estamos haciendo, si hay suerte se caza y si no hay suerte, pues ya está, no consiste en matar animales, consiste en resecharlo, evaluarlo y cazar lo que verdaderamente hay que cazar, no lo que no hay que cazar, por desgracia hay gente que esto no lo entiende. Sergio localiza un corzo adulto solo.
Sin pensarlo dos veces y viendo la tarde que se cerraba por momentos, Sergio llama a Fernando para que intente el disparo. Sergio le dice a Fernando que se espere a que se cruce, ya que el animal lo tenemos de cara. El corzo nos ve. Fernando, seguro de sí mismo, no quiere dejar pasar la oportunidad e intenta el disparo. Digo, déjale que se cruce para que se... Puta madre. Déjale que no se cruce para que no se rompa los cuernos. Y yo, ¿cómo tira el rifle, tío? ¿Cómo tira el rifle, macho? Espectacular, tío. Y yo, le he dado bien, ¿eh? Hombre, que sí le has dado bien. Ha caído como una petarda. Qué guapo, qué pasada, tío. Escucha. ¿Cómo se apunta? ¿Cómo se tira con esto, tío? Deja que se cruce. Sí. Y lo has dejado que se cruce. Sí, le he visto el pecho, digo, el pecho. Fernando, después del lance vivido, puede decir sin duda que tiene otra modalidad de caza favorita, el rececho de corzo.